Good evening. Hello. Good Hello, evening. good Good evening. evening, teacher. Good Good evening, evening, everyone. everyone. How are you guys? I'm It's so fine. tired. Fine. Okay, very good. Okay, guys. Ya es tiempo. Welcome back to another day. Bienvenidos a un nuevo día. Ayer les dije que el 18 salíamos. Me equivoqué ahí. Son 4 semanas nada más. Entonces la semana del Día de la Madre, del 12, el 12 salimos, ¿ok? Entonces solo nos hacen falta 2 semanas más. Vamos a darle entonces compartir. Ok, guys. Welcome back to another class. Ok, vamos a ver. What do you remember about yesterday? ¿Qué se recuerdan que estuvimos discutiendo en la clase de ayer? Denounce. Denounce. What else? Yes. Estuvimos hablando sobre los nouns. What else? Nouns. Do you remember what is a noun? ¿Se recuerdan qué es un noun? Do you remember? A person, a Yes. thing. Yes. A noun can be a person, a thing, or a place. Excellent. Okay. Un noun es un sustantivo. En español se le dice sustantivo. ¿Qué hacen esas palabras? Nombran a personas, a lugares o cosas. Entonces, estuvimos viendo la definición de un noun y luego pasamos a lo que eran los compound nouns, que como la misma palabra lo dice, compound, se componen de más de una palabra. Que puede ser sustantivo con sustantivo, les dije, o sustantivo con adjetivo, y había muchas combinaciones. Y les mostré unos ejemplos ahí sobre los sustantivos con sustantivos. ¿Se recuerdan de algún compound noun de la clase de ayer que me puedan decir? Background, greenhouse. Background, yes. Muy bien, greenhouse. ¿Alguien más? A ver, no escuché muy bien. I can't hear Makeup. Breakup, Backdrop. makeup, Motorcycle. background. Yes. También teníamos ice cream. ¿Se recuerdan también que les dije que? What? Yes. Motorcycle. Motorcycle. Yes, very good. Motorcycle. Motorcycle o motorcycle. Girlfriend. Girlfriend. Girlfriend también. Entonces se puede Biker. boyfriend también. Boyfriend, girlfriend. Tenemos mother-in-law, no lo vimos.
Pero ya saben qué significa mother-in-law and father-in-law. ¿Ya Suegra. vieron? Suegra y suegro. Yes. Entonces ahí tenemos dos compound nouns, el mother-in-law y el father-in-law. En ese caso, esos compound nouns están separados por hyphens, que son las líneas, los guioncitos en español que les decimos. Y les dije de que los compound nouns pueden ser, estar separados por un hyphen. Les dije, pueden ir de corrido o pueden tener un espacio entre las dos palabras. ¿Ya? Y les mostré varios ejemplos ahí. Ok, entonces vamos a ver ahora. Vamos a ir acá a la plataforma. Y estuvimos viendo también los places and things. Además de eso, había un knowledge check que a mí me da error. Este era un listening. Tenían que contestarlo de acuerdo al listening. Y era sobre todo sobre el listening de anterior, que era pregunta dónde se pueden encontrar tales cosas sobre los places and things. Lo siguiente era el lesson objective, que cómo era, cómo sonar natural cuando decimos los compound nouns. Y en el video les decía más que todo la pronunciación de los compound nouns. O sea, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Le pueden decir mayor fuerza de voz o acentuación, como lo hacemos en el español, ¿verdad? En este caso, en inglés se dice stress. De stress. Y mostrábamos los ejemplos acá sobre, acá está, del listening, que era, y aquí ponía los places. Estos son más que todo places. Y decía, y sobre todo, son places que son al mismo tiempo compound nouns. Por ejemplo, les decía el post office. El post office es la oficina postal. Es un compound noun, como lo pueden observar ahí, están divididas las dos palabras. Tenemos gas station y pudimos escuchar al señor que estaba explicando dónde llevaba la mayor fuerza de voz. Entonces, pudimos escuchar dónde era. Es que muy comúnmente dice, se da más que todo al inicio, o sea, en el primer compound, en la primera palabra, perdón. Por ejemplo, en post office les decía supermarket, bookstore. Entonces, la mayor fuerza de voz se da siempre al inicio del compound noun. Y explicaba eso. Ahora bien, vamos al siguiente, que era, dice, by the end of this class, you will learn prepositions of place in order to keep directions. Ahora, por este día, solamente por hoy, vamos a estar discutiendo un poco sobre las prepositions of place. Entonces, ahora sí, nos vamos a la presentación. What is a preposition of place? Y podemos observar acá. Dice, las prepositions of place son aquellas que expresan la posición exacta en la que se encuentra un elemento. La posición exacta. O sea, puedo decir está sobre, está debajo, está a un lado, está delante o está atrás. Se dice en la posición exacta que se encuentra un elemento, ya sea una persona, un objeto, un animal. Vamos a ver acá un ejemplo. Y podemos observar acá las dos imágenes. La primera muestra las llaves que están dentro del bolsón. Ahí está mostrando cuál es la posición de las llaves. ¿Dónde están las llaves en ese caso? In the handbag. Y el ejemplo sería el siguiente. The keys are in the handbag. ¿Cuál sería la traducción? Las llaves están dentro del bolso. Entonces está mostrando la posición de ese objeto. Están dentro de la cartera.
Tenemos el siguiente que dice, the dog is behind me because it's shy. Y dice, el perro está detrás de mí porque es tímido. Está mostrando la posición del animalito que está detrás mío, dice. Entonces, para eso usamos las prepositions. Vamos a ver el siguiente. Las prepositions, dice, of place, se colocan. Siempre tienen que ir, dice, entre el verbo y el elemento que expresa el lugar donde se encuentra alguien. Y podemos decir aquí está el verbo, entre el verbo dice, a ver acá, expresa el lugar donde se encuentra algo. Las más comunes son las siguientes, las prepositions de of place, perdón, más comunes son estas dos. At, in, and on. At se usa, dice, para discutir un punto exacto. Por ejemplo, en la universidad, en el estadio, en el hospital. Y tenemos luego in, que se dice que se usa para discutir un espacio que está cerrado, enclosed, o sea, que tenga cuatro paredes. ¿Yes? Y on es usado para discutir una superficie, la superficie donde se encuentra ese objeto, esa persona o ese animal. Ok, continuamos. Ahora, tenemos el ejemplo acá. Dice in. In significa en o dentro de. Usualmente in siempre lo usamos cuando es un espacio de cuatro paredes, enclosed, que está encerrado dentro de un espacio. Entonces, el reloj en este caso está encerrado en una caja, por lo tanto está dentro de la caja. Y el ejemplo, la oración diría, the clock is in the box, porque está dentro de la caja. Y tenemos on, que significa sobre o encima de. También este lo podemos utilizar y dice, the kid is on the whale. Podemos observar que el niño está sobre o encima de la ballena. Ese es un flotador. De esta manera nosotros utilizamos las prepositions of place. Ahora, vamos a ver aquí unas que son un poco comunes. Dice que las prepositions of place describe the position. Describen la posición que les había dicho of a person or thing in relation to another person or thing. Y podemos observar acá que el cuadrito es donde se va a colocar y este es el objeto. Tenemos acá on, above, over, in front of, beside, below, under and behind. Vamos a ver si ya se saben el significado de estas. On, ya les dije yo que significa sobre. Above, como ven en relación al cuadrito, ¿dónde está colocada la pelotita? ¿Qué significaría above en este caso en español? Can you tell me? Arriba, Above. arriba, 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 arriba ¿verdad? de, Arriba de. arriba de. Yes, very good. Y tenemos over. En este caso, over. En relación al triángulo dice que está Sobre. sobre, pero no tocando la superficie, ¿verdad? Porque podemos ver un espacio acá que queda over, está sobre, pero no tocando la superficie. Yes. In front Okay. of es de las más fáciles. In front of. Está Enfrente de enfrente de. Very enfrente good. And beside. ¿Qué significa a beside? un ¿Cómo? lado, no, ¿A un lado? ¿Al lado? ah, de ¿O a lado, la par? ¿Del lado? ¿A la par? ¿A la par sería? ¿Qué podría ser? Tenemos porque behind es atrás. Se parecen, las pueden confundir esas dos, pero beside es a un lado. Yes. Tenemos below, que es lo opuesto de above. Below es debajo de debajo de. Yes. Y tenemos under, que ya es abajo.
Abajo. Abajo. Y behind, que es la última, obviamente es Adelante. at Atrás. No, atrás. atrás, atrás. Atrás, sí. Atrás. In front of es adelante, behind es atrás. Estas son algunas de las más comunes, de las prepositions of place más common. Tenemos acá también más ejemplos. Decimos que at lo utilizamos para un punto específico. Por ejemplo, yo digo at the corner, en la esquina. Estoy siendo muy específica, estoy en la esquina. At the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, at the front desk. Siempre lo decimos para referirnos a un punto específico. Tenemos in, que les dije que es un espacio encerrado, es decir, de cuatro paredes. Puedo decir in the garden, in London, in France, in a bag, in my pocket, in my wallet, in a building, in a car. Y tenemos on a surface. On se utiliza para la superficie. Decimos on the wall, está sobre la pared. Tenemos on the ceiling, en el techo, como se dice, en el techo, on the door, en la puerta, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu, and on a page. Y de esta forma utilizamos estas que son las más comunes, at, in y on. Pero además de esas, les quería mostrar unas que encontré por aquí. Tenemos acá estas. No sé si las pueden ver, me pueden decir. Yes or no? Yes. Ok. Yes. Yes. Yes, teacher. Ok. Yes. Tenemos acá under, que les decía. Under es debajo de o bajo. Entonces dice: The baby's dummy is under the table. Está abajo de la o debajo de la mesa. Next to, que son al lado de. Siempre están a la par, pegaditos. The cinema is next to the restaurant. Tenemos in front of, delante de. The girl is in front of the sheep. La chica está delante de las ovejas. Behind, que ya sería detrás de. The boy is behind curtains. Tenemos between, que tiene que ser siempre entre dos cosas. Between. Entre dos lugares. En este caso sería, my car is between those two trees. Around, que es alrededor. The cats are around the rubbish bin. Están alrededor, o sea, lo están rodeando. Tenemos también above, encima o por encima de. Dice acá, mire. The balloon is above the table. Y dice, above tiene la misma traducción que on. Yes. Aún así dice, above se utiliza cuando algo está encima de una superficie sin que haya contacto con ella. No tiene que tener contacto con la superficie. Entonces por eso se dice above, por encima de o encima. Tenemos below, que dice, below también tiene la misma traducción que under. Pero below solo se utiliza cuando algo está en una posición o nivel inferior en una superficie sin que haya un contacto con ella. Entonces, tenemos que también se puede traducir lo mismo que under. Luego tenemos over, over, encima de, por encima de o sobre. Y decimos over y above también se pueden utilizar para referirse a aquello que está encima de otra cosa o persona. Pero al contrario que above, sí se puede haber contacto con la superficie. En este caso, tiene un significado parecido a cubrir, o sea, que lo cubre. Cuando una acción tiene movimiento, solo podemos utilizar over. Tenemos también acá among, que significa encima o por encima de. Tenemos by and beside,
que podría ser al lado de o junto a. Me quiero mostrar las siguientes. Opposite, que se puede, es similar a in front of, solo que están de frente o frente a. Across, al otro lado de. Y aquí dice la explicación. Opposite se utiliza para expresar que dos cosas, personas o edificios están uno, el uno enfrente al otro, es decir, que están cara a cara. Entonces, across se utiliza para expresar que algo o alguien está al otro lado de la calle. Entonces, decimos across the street, al otro lado de la calle, carretera, río o mesa. Y bueno, eso sí. Hasta ahí. Vamos a ver, a continuar. Ahora creo que vamos a ver un. Ok, vamos a ver este video. Please pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice conversation, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now, and let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. In all the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus's gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now, let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is
next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to try. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus's gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. Post Office? Where is Second Avenue Bookstore? Where is Dam's Drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion groups. Okay. Bueno, ahí veíamos un poquito de la explicación sobre cómo usar las prepositions. ¿Cómo usar las prepositions of place? Y les quiero mostrar acá. Acá se ve mejor la imagen. Entonces, estamos. Esta imagen es la misma que está en el video. Echen un vistazo, veanla bien. ¿Dónde están? ¿Dónde se localizan todos los diferentes lugares? Por ejemplo, tenemos acá la gas station, tenemos el hospital, tenemos la post office, tenemos acá la bookstore, tenemos la drugstore, the supermarket, the coffee shop, este es el movie theater, me imagino que es the park, este es el parking lot, creería, this is the department store, the Citibank, and the restaurant. Y estos son los nombres de las calles. La First Avenue, the Center Street, and the Second Avenue. Y luego tenemos the Main Street. Ahora, vamos a tratar de hacer estas oraciones acá. Dice, look at the map and complete the sentences. Then compare with a partner. La primera ya está hecha. Diría, the coffee shop, se refiere, todos se encuentran acá. Y dice, the coffee shop is on. Vamos a ubicarnos en la coffee shop. Acá está la coffee shop. Y diríamos que está on second, sobre la segunda avenida. Está el coffee. Aquí es el coffee shop. Y luego tenemos, dice, it's. Dice, the shoe store. Está, dice, ¿cuál sería la preposición que tendría que ir acá? In front of. Is. It's on the corner of, across, next to, or between. Is, dice, the shoe store está acá, miren. Aquí está el coffee shop. Estamos hablando de la coffee shop. La coffee shop es esta. Acá está en la esquinita. Y dice que está. ¿Cuál sería la preposición correcta para usarla acá? De la shoe store. A ver, ¿quién me puede decir? De las preposiciones que están acá. Recuérdense, on es sobre. On the corner es en la esquina. Across from es cruzándose la calle. Next to es a la par. Y between es que tiene que estar entre dos lugares. O sea, el lugar es en el. Next which to. Between. Is on. ¿Cuál es el nombre? Next to. Next to, yes. Está a la par. Very good, yes. Dice, está hablando. Pongámonos acá. Estamos en el coffee shop. Dice, el coffee shop está sobre la avenida, la segunda avenida. Y luego dice, it's. Y la otra parte dice, the shoe store. Y yo me coloco en la shoe store y digo, está aquí a la par del coffee shop. Entonces, ¿cómo digo yo a la par in English? Next to. Next to. Yes. Ok, muy bien. Entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms. Le toman una fotito aquí a esto para que puedan ver bien dónde están colocados los lugares. Para que ustedes completen las 5 que están acá. Yes, voy a ir a hacer los breakout rooms.
Ok, vamos a ver cuánto sale 25. Tú, la que es la de movie, la del cine, ajá, ¿verdad? Sí, ese estaba pensando también, solo que no me ubicaba ahí en la página. Ajá. Es que como dice, bueno, yo me guío por los lugares, digo yo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces yo digo de que esa es Next to. Me solo tomé foto a voy a ver si le tomo yo desde la portal.
Hello. Hello. Hi. Todos tienen la cámara apagada. ¿Cómo están acá? Yo me confundí un poquito con lo que íbamos a hacer y no alcancé a tomarle captura. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Ahí nos acaban de mandar. Les voy a explicar ahora. Es lo que van a hacer. Van a completar con las preposiciones que están arriba. Que están arriba. Voy a tomar acá. Lo voy a tomar acá. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a completar simplemente los espacios que le pide abajo de la imagen del mapa de los lugares. Van a completar con las preposiciones que les acabo de enviar ahí al grupo. Por ejemplo, les decía la primera. La primera está, dice. Voy a compartir. La primera está, diría yo. The coffee shop is owned, y yo me voy a visualizar, me voy a buscar primero dónde está el coffee shop acá en el mapa. Yes. Y me voy a buscar y digo, está sobre the Second Avenue. Aquí dice on, sobre. Y luego dice it's a la par de the shoe store. It's next to the shoe store. Lo mismo voy a hacer acá en la 2. Me voy a ubicar en el movie theater. ¿Dónde está el movie theater? Acá está, este grandote de acá es. Entonces dice, the movie theater is, y les menciona ahí, Park en Main. ¿Dónde está Park? Aquí está. Park Street en Main Street. Entonces en ese caso sería, también está, on, sobre Park en Main Street. Luego dice, it's. Y luego dice, está, y luego menciona acá el parque. It's next to the park. Está a la par del, o sería in front. En este caso sería in front of. ¿Tenemos in front? No, ¿verdad? Entonces sería across. También se puede porque está cruzándose en la calle. No está in front. Por eso es que no lo hallaba. Entonces, en este caso sería a la par. Si le ponen next to, tienen que estar, o sea, contiguos, pegaditos, pegaditos. No los tiene que dividir una calle. En este caso, si lo divide una calle, tendría que decir across from, porque está pasándose de la calle del Park Street. Y así lo estaríamos haciendo con los demás. ¿Sí? Ok. Thank you. Ok, ya vuelvo. Cruzando el parque. ¿Cómo vamos acá? Con dudas, en la tercera. Aquí se nos ha ido un poquito mal. ¿Todavía les en falta? En cuanto a la number sí, three. Vamos a ver en cuál tienen duda. En the gas station, o sea, tengo dudas si sería across from the parking lot. The gas station is, vámonos a la gas station, está en la esquina, y dice la pista, the parking lot is, en este caso, is across from, se podría decir, está pasándose la calle, ajá, del parking lot. Y luego sería, it's, ajá, first and center. On first. Center. Ajá, aquí ya sería en center. ¿Cuál sería ahí? On. Yes, muy bien. On first. Yes. Acuérdense que cuando es across from, es que se refiere que está entre una calle y medio, así que se la tienen que pasar. Es lo mismo que a la par tienen que estar exactamente pegaditos los dos, ¿yes? ¿Cuál otro? Por eso ahí vamos de momento. Por eso. Bueno, entonces voy a regresar en otro momento, a ver cómo va. Ok, gracias.
The post office is. Ya nos están llamando. Hola. Hola. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo vamos acá? Con la tercera. No sé si solo yo, pero según la posición nos cuesta ubicarnos. Vamos a ver, vamos a ubicarnos acá. En la tercera estamos. Sí, en la de gas station. Vaya, yo me vengo y estoy en la gas station. Dice acá, the gas station is, y menciona el parking lot. El parking sí. Lot está cruzándose la calle de la gas station. Por lo tanto, tendría que usar el across from. Yes, lo que está across from significa al cruzarse la calle, está al cruzarse de. Oh, y nosotros estábamos buscando que era o enfrente o a la par. No, no. Acuérdense que tienen que usar esta de acá también. Across from. Quiero que me ayuden en algo. Dígame, ¿en cuál? Es que pienso de que, bueno, no sé si mis compañeras, es la cuestión de la posición. Si me tengo que ubicar, si va, ah, por ejemplo, el móvil y el parque, ¿cómo lo tomo? ¿La par o enfrente o continuación? El movie theater, ajá, en este caso también, miren, ¿qué la separa acá? Park, aquí sería, aquí la está separando. También podría ser enfrente, puede ser ya sea in front of o across from. Y una clave para poderse ubicar uno para, porque uno, digamos que aquí como que somos un poco malos para las ubicaciones. Yes, yo también soy mala para las ubicaciones cuando me preguntan direcciones en español y yo me sé las calles. Pero en cuanto a acá, a la parte de tal lugar ahí. Ajá, entonces acá pues, ¿cómo me tengo de poner para ubicar si está a la par? Vaya, tú te tienes que ubicar en el lugar, ¿verdad? Acá. Estamos en la post office, digamos. ¿La post office? ¿Dónde está? ¿Post office? Está acá. Como pueden ver acá, yo me pongo ahí, entonces, dependiendo del lugar, o sea, dependiendo de lo que estén preguntándome, ¿where is the post office? Te puedo preguntar yo, si yo estoy, o sea, si yo vengo y te pregunto, estoy, digamos, en el Citibank, y yo te pregunto, yo quiero llegar a la post office. Y dependiendo del lugar donde esté yo, me vas a decir cuál es la ruta que tengo que tomar. Y me vas a decir, the post office is, podrías decirme, behind the Citibank. It's on Center Street and it's on the corner of Second Avenue. Es que es algo complicadito esto de las directions, ¿sí? ¿Yes? Entonces, sí, por eso es que la tomo como uno... lo toma, lo que sentimos sí. Difícil es como ubicarnos nosotros, ¿vea? Para porque decir, por ejemplo, nosotros por lo menos yo, ¿vea? Yo lo veía como enfrente o a la par. Ajá. Y usted dice al cruzarse, o sea, no estamos ni en una ni en la otra. No, también puede ser in front of, les dije. Puede ser, porque miren, el cine está viendo hacia el parque, entonces podrían decir in front of, tanto como across from, porque se tienen que pasar esta calle. Aquí dice Park Street. Puede ser tanto como in front of, como across from, al cruzarse la calle o enfrente del parque. Ambas pueden ser correctas, ¿yes? Ah, pero para cruzarse la calle, como que siempre across from, ¿verdad? Across from. Recuérdense que tiene que haber una calle en medio para que puedan decir para eso. Yo que llegue a ese otro lugar. Ajá, para que tú llegues al otro lugar. Igual, enfrente puede estar al cruzarse la calle también. Está enfrente, o sea, allá, enfrente de la calle. Y digo, is in front of. O sea, que en el de la gas station podrías, entonces sería también así, across from, al cruzarme la calle. Al cruzarse la calle de la del gas station, ahí sí sería across. The parking lot, yes, yes, así sería. Y next to no cabe ahí entonces, del parqueo y la gasolinera. Next to... No, porque tiene que estar pegado, ¿verdad? Tiene que estar pegado, entonces, en este caso, damas, across from. Porque tienen que estar más pegaditos para que sea next to. Así como aquí en el shoe store y el coffee shop, tienen que estar más pegaditos. En la misma cuadra, se podría decir. Ah, ya. Okay.
Bueno, voy a, ya más o menos les expliqué aquí. Vamos a ver, voy a regresar más tardecita. Voy a ver los demás. Hola. Creo que solo ustedes dos están acá, ¿verdad? Se me fueron otros. Sí. No se conectaron. ¿Cómo vamos acá? Más o menos, que se faltan dos. Más o menos. Voy a darle aquí compartir entonces. Para que me vean acá. Bueno, vámonos. Vamos a ubicar entonces en la número dos. Estamos en el movie theater. Y yo me vengo y me ubico aquí. Aquí está el movie theater. Entonces el movie theater podemos observar que está, puede estar enfrente del park, que es este. O puede estar al cruzarse la calle del park, que dice Park Street. Puedo usar ya sea across from or in front of. Y luego dice la siguiente. It's, sería, está en, y podría decir yo, in front of the park. También sería, está al frente del parque. Luego tenemos, the gas station is, está en una esquina, la estación de gasolinería. Está en una esquina y podemos observar acá, dice, ¿cuál es la siguiente? The gas station is, se encuentra en, cruzándose la calle del parking lot. Across the parking lot, it's on the first and center. Esta es la primera avenida y esta es la center. Aquí esta es la Center Street y esta es la primera, o sea, sobre. Luego tenemos, the post office is, ¿dónde está la post office? Está acá, miren, está sobre la center y sobre la Second Avenue. Entonces digo yo, ah, ya está, miren. Entonces, is on the center and second. Está sobre estas dos, la calle y la avenida. Luego tenemos, dice la siguiente que dice, it's first and center. No, permítanme. It's, ajá, the hospital, dice. ¿Dónde está el hospital? El hospital está a la par. Entonces sería, next to the hospital. Luego, la última sería the bank. Me voy y me ubico en el banco. Aquí está el bank. Is, dice, el banco está, luego dice restauración, restaurant and department store. Ok, entonces está en medio de esos dos lugares. Diría, between. Y luego dice, it's, y luego dice, uy, aquí creo que, no, perdón. It's on the main street. Está sobre la calle principal. Yes. Espero lo hayan anotado eso. Vamos a ver si nos vamos a la principal. ¿Ok? Ok. Hello. Hi. Hola. Hey. Did you finish? Yes. Did you finish? Yes. Okay, vamos a ver cómo les quedó a ustedes. Bien. ¿Cómo les quedaría la segunda, number two? The movie theater is next in front the park. From the park. And main it's. In front of the park también. In front of the park. Okay. Okay. Number three. The gas station. Me voy acá a la gas station. The gas station is. On Fifth Avenue. In front. No. In front hospital.
No. No, la number the three. Gas station. Next to the parking lot. Next to the parking lot. Okay. Vamos a ver. It's. Y luego la segunda, it's. First and center. La primera y el. Y the first and center. Aquí está. Esta es la primera y esta es la center street. ¿Cómo quedaría ahí? La preposición. No, acá. On sería sobre la calle. Ajá, sobre la calle sería on First and Central Street. Luego, number four, the post office. Me vengo acá, está la post office. Está en la esquina del centro y sobre la Second Avenue. Ay, que se lo dije ahí. It's on Central. Sí, and the Second. Yes. Luego, the corner. It's on the. Aquí sería. ¿Dónde es el hospital acá? Ah, aquí está, la par, miren. Entonces sería. Next to, very good. Yes, ahora el banco. El banco obviamente está entre department store and restaurant. Between. Ajá, y luego it's on Main Street. O sea, está sobre la calle principal. Yes. On Main. Okay, very good. Okay, guys, entonces lo veo en la sala principal. Across from. Hello. Okay. Hello. Sí, pero es que ya lo hicimos, pero no estamos seguras. Vaya, vamos a repasarlo, pues. Tenemos la number two. ¿Cómo pusieron ustedes en la number two? On the corner of. Ajá. On the corner of Park. ¿A dónde está Park? Tor. No. Está la parte. Está on the corner of Park and Main Street. Yes, very good. Sí. Está buena. Está en la esquina del Park y la Main Street. Luego, diría yo, it's. ¿Cuál sería ahí? La siguiente. En la la siguiente. Ajá, pues sería. Esa estamos viendo ahorita, si era allá. ¿Se podría hacer? No, ahí sí sería is across. No, permítame. En la segunda. Donde dice the move theater is. Es la The mover theater. Sí, en la número dos estamos ahorita. Number two. The movie theater is, me dijeron, in the corner of Parking Main. Y luego it's across from the park. Yes. Very good. Number three. The gas station. Y aquí podemos observar que gas station está en la esquina acá. On the corner of. Puede también ser on the corner of, pero tendremos que ver la siguiente. No, no da. No es eso. Porque dice parking lot. O sea, está aquí, ve. El parking lot está aquí y la gasolina está aquí. Gasolinería, perdón. Sería next. Next to o across from? Next to. Next to. Next to. Yes. Luego vamos. The parking lot is, y luego está primera y centro. Uh-huh. Está sobre la primera y el Center Street. Yes, on. Porque está sobre esas dos calles. La gasolinera. Sobre las dos calles. Está sobre esta. Sería on. Está first. Uh-huh. Luego, number four. The post office is the center and second. Acá está la post office. Se parece a esta última de la gas station. La post office está, puedo decir, sobre next. O en la esquina de center. Ajá. Puedo decir, the post office is on the corner of Center Street. Center is second. And Second Avenue. Yes. Luego dice, it's the hospital. ¿Dónde está el hospital?
A la par. Next to. Luego, the bank is, me voy al banco. Aquí, sí, el banco está en medio de. It went. Between the restaurant and the department store. It's. Ahora dice, el banco está sobre esta calle, Main Street. Así sería. Okay. Disculpe, donde en la 3, the parking lot, ahí, ¿cuál era? Parking lot. The gas station is, aquí puede ser tanto across from, como, ¿cómo es la otra? Les dije acá. Next to or across from, yes? Yes. Okay. Mira, okay. Yo también, ahí me trabé un poquito. Ah, the movie theater. Movie theater, sí. Me dijeron, aquí sí me la habían dicho. The movie theater is on the corner of, me dijeron. Next to. No, a ver, the movie theater is, me dijeron al inicio. Me dijeron, bueno, esquina de la Main Street y la Park. Así me dijeron, on the corner of. Así me la habían dicho. Y luego it's across from the park, les dije, across from the park. Across. Cruzándose la calle al parque. Yes? Vamos a ver. ¿Ya lo tienen ahí? Me confundí. A ver. Yo también. Un poquito porque yo le habíamos puesto de movie de teatro. Ajá. ¿Qué? Next. Le escribimos, pero no sé cuál es la correcta. ¿Por qué iría next to? No puede ir si tiene que ser un lugar. Tiene que ser un lugar. Si es next to, tiene que estar a la par de un lugar, no una calle. Si es una calle en la que pasa sobre ellos, tiene que ser o sobre on o on the corner of. No tiene que ser una calle. Si tiene que estar a la par de otro edificio para que yo diga next to. Y ahí no hay ningún otro edificio. ¿Yes? Okay. Okay. ¿Yes? Sí. Yes. Okay. Y luego les sería, digo, it's across from the park. O sea, paso la calle del parque para llegar al movie theater. Ah, sí, yes. Sí, ahí hay una calle. Yes. Esta de acá es de. Es un callejoncito, es un callejoncito pequeño. Ok, chicas, ya se me está yendo el tiempo, tengo que deshacerlos todos, ¿ok? Ok, teacher. Thank you, teacher. Hi. Ya regresé, creo que me faltó un grupo. Me agarró la tarde porque los demás estuvo un poco difícil para los demás. Bueno, para la mayoría. No sé qué grupo me faltó. ¿Verdad que me faltó un grupo? No me pude meter a todos. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, teacher. Okay. Sí, teacher. Okay. Okay, bueno, vaya, nos reincorporamos, guys. Vamos a darle acá compartir. Bueno, me quedé acá. No pude hacer ni el listening. Lo vamos a hacer mañana. Okay, esta actividad la vamos a pasar para mañana. Es un listening también sobre cómo dar las directions en inglés. He notado un poquito aquí que es un poco difícil. Vamos a ver acá, ¿a dónde estaba? Sí, ya me queda poco tiempo. No sé si tienen preguntas. You have questions? Do you have questions? Ninguna, please. Por el momento, ninguna. Never. Vamos a ver. ¿Alguien más? You have questions, doubts?
preguntas, no, dudas? No question. Maybe we need more practice. Yes, esto lo vamos a terminar mañana. Lo vamos a continuar mañana. Esta parte de acá. Recuérdense que esto es poco a poco. Primero vamos practicando y de ahí vamos a irlos mejorándolo. Entonces, esta parte de giving directions se siente un poco difícil, pero ya nos vamos acostumbrando. Entonces, ahora les quise poner este, ¿verdad? Ya mañana vamos a continuar con esto y vamos a terminar la explicación de las respuestas y por qué es tal preposición y por qué es la otra y no es esta. Lo vamos a discutir mañana. Y vamos a poner otro mapa, pero esta vez ustedes van a escucharlo y van a tener que ir anotándolo, ¿ok? ¿Yes? Entonces, ok, Miss. Yes, sure. Okay, yes. Entonces, mañana yes. Lo vamos a terminar. Vamos a continuar con ese tema, ¿yes? Ok. Yes. Entonces, yes. Nos vemos mañana. Have a good night. Yes. Have a good goodbye. Night. Good night. Take care. Good night. Take care. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Goodbye. 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 Bye, bye. Goodbye, goodbye. Yep.